Venga ese aplauso nuevamente. Voy a pasar para acá. Ahorita estábamos platicando pues acerca de que pues sí, tener una banda es tener varias parejas y todo ese rollo. Platícame cómo se da como todo este proceso creativo al momento de que se sientan a componer, cómo es todo este rollo, porque por ejemplo en el caso de cuando hay voz, a veces dicen, bueno, es que ya llegan con la letra, ya nada más le ponemos como música o al revés. Entonces, en este caso, ¿cómo es como ese proceso? Pues creo que cada banda tiene su propio proceso, igual que cada persona. Nosotros de repente en los ensayos empezamos a llamear de repente y tomamos notas, esta parte suena muy bien, y las vamos guardando, y después cuando queremos componer una canción recopilamos todo, o a veces alguno de nosotros llega con una idea y ya los demás, él toca digamos en loop y nosotros seguimos componiendo sobre ya la idea de cada quien. Ajá. Oye, y para ponerse de acuerdo, ¿cómo le hacen? Porque digo, a veces, si uno solo, para ponerse de acuerdo en nuestra cabeza es un rollo, para ponerse de acuerdo entre todos, ¿cómo es como ese estira y afloja? De repente hay uno que es como el más estricto, o hay uno que es como... Pero en este caso, ¿cómo sería? Pues yo creo que lo chido de... Bueno, lo que a mí me gusta es que como todos jalamos hacia el mismo lado, entonces... Ajá. No hay mucha bronca en eso. Ya están del otro lado, qué padre. Muchas parejas que nos están viendo creo que los van a envidiar esa cuestión. Ustedes que han tenido la oportunidad de viajar a otros países, a otras ciudades, ¿cuál sería la diferencia de públicos? ¿De repente sí hay diferencias? O sea, ¿o cómo lo viven ustedes? Porque no es lo mismo nosotros que estamos abajo del escenario a ustedes que ya están arriba, que sienten la vibra y todo ese rollo. Bueno, pues en todos lados hay público diferente, creo. Siempre es como un momento único. Como el momento de ahorita, creo que es como muy, como se siente como si estuviéramos en una casita, ¿no? Okay. Con unas cámaras y todo eso. Entonces, pero pues la diferencia pues puede ser como muy, muy variable, ¿no? Por lo mismo de que cada lugar tiene como su mood y es lo que hace al público y a la banda también, porque como que la comunicación que hay de allá para acá es muy importante para que se nivele todo, ¿no? Ándale, exactamente, así debe de ser, como en todo. Digo, ya tienen varias producciones, platíquenme de su más reciente producción. Déjame pongo como a tu nivel, para acá. Sí, la más reciente producción que traemos se llama Viva México. Va a salir en abril. Y ya pronto, yo creo que en una semana más o en dos semanas, estaremos haciendo el streaming del primer sencillo, que se llama Mantarraya. Entonces ya pronto estará en todas las tiendas, y en todas tiendas digitales y en todas partes. Muy bien, para que todos los que son fans estén al pendiente. Y algo que es difícil de repente, la cuestión de la música independiente, es esta cuestión de la autogestión. Y ustedes ya llevan varias producciones. ¿Cómo ha sido como este proceso? Pues, fácil. ¡Órale! ¡Qué bien! Eso es alentador para las bandas que nos ven. Sí, pues es que el que quiere puede, ¿no? Hoy en día uno, aparte de tocar, tiene que saber hacer de todo, tiene que saber gestionar una gira, buquear una fecha, hasta montar el escenario, ¿no? Que nos ha tocado muchas veces y nos seguirá tocando, yo creo. Pero pues ya ese sueño de que estás tocando y de repente va a llegar allí el director de EMI y te va a decir, güey, tocas bien chido, te firmo por 10 discos ahorita, pum, pues no, eso ya no pasa, ¿no? Entonces pues creo que más bien pues cuando a alguien le apasiona algo, pues lo hace que suceda, ¿no? Si de verdad es que te apasiona o quieres hacer algo, entonces pues nosotros nos gusta todo ese pedo de la autogestión, andamos ahí todos los días buscando a ver para dónde ir, a dónde tocar, qué hacer, ¿no? Entonces pues ya es como parte de nuestra vida diaria. Así es, y creo que eso es bien importante porque a veces de repente pasa que ya nada más se quieren subir y tocar, y como que esa cuestión de que les lata y andar buscando y andar tocando puertas, eso está bien padre. ¿Ustedes qué creen que hace falta en la escena local? De repente, no sé, foros, apoyo, o en su perspectiva, en su opinión, ¿qué es lo que ustedes dicen? La neta, falta esto. Pues yo digo que aquí en Guadalajara no falta nada, tenemos absolutamente todo, creo que la escena está hecha. A veces nos clavamos mucho en tratar de determinar cuál es la escena, ¿no? Y lo entendemos como qué grupos de músicos están haciendo tal cosa, pero lo chido de Guadalajara creo que es un montón de grupos de gente que se está juntando para hacer cosas por todos lados, ¿no? Entonces, le buscas por todos lados y hay cosas diferentes por todos lados.
yo creo que eso es en realidad lo que es la escena, ¿no? El hecho de tener una variedad increíble de música que está por todos lados y que funciona de manera autónoma, ¿no? Nadie está dirigiendo como un movimiento o algo así, ¿no? Se está dando de manera muy natural. La gente está haciendo las cosas porque, como dice Lobby ahorita en estos tiempos, pues el que quiere hacer cualquier cosa la hace, y el que no la hace es pues porque no quiere y ya. Híjole, la verdad me llevo una muy, muy grata experiencia con ustedes, porque independientemente de la cuestión musical, creo que hace falta más músicos como ustedes, que no se quejen, que le echan bien, que le busquen, y eso está bien padre. Creo que eso se transmite y creo que por eso les ha ido bien, muchachos. Y la neta me da gusto, qué bueno. Nos vamos a ir con, gracias a ustedes, nos vamos a ir con más música. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Esta canción se llama Cosmos y es algo de lo nuevo. Muy bien, bueno, pues un aplauso nuevamente.